For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hello and welcome to People's Dispatch. We are joined by Berta Zuniga, who is the General Coordinator of the Civic Council of Indigenous and Popular Organizations of Honduras, COPIN. And she will be discussing the situation of the coronavirus pandemic in Honduras. How is this affecting the people? What measures are the government taking? And what are the demands of the people in light of this crisis? Bueno, Berta, muchísimas gracias por estar aquí y compartir pues lo que está pasando en ese, en Honduras en medio de esa pandemia. Quería empezar preguntando si podrías dar como un poco de resumen de lo que anda pasando en Honduras, digamos, frente a los casos, cómo se está viendo la tasa de infección, etcétera. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Comentarles que en Honduras hasta el momento no tenemos tantos casos. Los números que han sido confirmados son de 407 personas hasta el día de ayer. Y bueno, de esas 26 personas han fallecido en este, bueno, en este virus que aquí básicamente ha comenzado. Bueno, decirles que pues para nosotras enfrentar esta enfermedad es que se recrudezcan muchos de los problemas que venimos arrastrando en estos 11 años de proyectos golpistas y dictatoriales. Por tanto, uno de los principales problemas es que la conducción de esta emergencia no está al frente del personal de salud, sino que es de un grupo de emergencias ante desastres básicamente naturales, atravesado bastante por la militarización, por la desinformación, la desconfianza del gobierno. Sabemos que los focos de infección no están siendo detectados, por tanto estos números no son acordes a la realidad, y que a pesar de ser pocos casos hasta ahora, nuestras tasas de letalidad son bastante altas con respecto al mundo, y eso tiene que ver con el saqueo del sistema de salud al que, bueno, nos vamos a referir como más adelante. Perfecto. Y bueno, frente a esa crisis, ¿cuáles medidas están tomando el gobierno de Juan Orlando Hernández? Bueno, las medidas que se tomaron al inicio de esta crisis fue decretar el 14 de marzo un toque de queda absoluto para la población para evitar la circulación. Eso es algo bastante peligroso, ya que sabemos que un toque de queda lo que significa es la pérdida de las garantías constitucionales de nuestros derechos para las personas, y que es difícil porque pues nosotros no nos habíamos preparado para un toque de queda. Entonces las personas no estaban listas con alimentos, no estaban listas con garantizar las condiciones básicas para, digamos, soportar no solo una cuarentena, sino que la restricción total de la circulación. Entonces eso ha generado pues bastante incomodidad. También decir que a medida que van pasando los días, vemos cómo se ha ido flexibilizando este toque de queda y se han ido básicamente dosificando la circulación por días según las tarjetas de identidad en nuestro país, pero eso siempre ha producido aglomeraciones de personas, entonces al final siempre estamos expuestas. En varias comunicaciones que se han hecho por parte del gobierno, se ha anunciado que intenciones de suspender la cuarentena por las afectaciones económicas. Como vemos en otros países también, lo que están primando son los intereses empresariales. Un toque de queda, pero digamos el sector trabajador de las maquilas, la mayoría no fue dado en cuarentena. Por tanto, vemos que ahora los focos de infección mayoritariamente en nuestro país están en el departamento de Cortés y Colón, que son las zonas por excelencia de maquilas, y que están contagiadas. El foco de infección está localizado en ese lugar porque las empresas no respetaron la cuarentena ni las condiciones básicas de lo que le llaman la bioseguridad. Y hoy, digamos, son una cantidad exagerada de personas que han sido contagiadas y también que han fallecido en esas zonas.
Bueno, ¿qué otras medidas se han tomado? De nuevo, en la reiterada práctica de sacar al ejército, a las fuerzas de seguridad del Estado, a las calles, que están en control casi total del país. Nosotras decimos, pues siempre nos preocupa los negocios turbulentos que se están moviendo detrás, de que nosotras no podemos estar como sociedad vigilantes de ese proceso. También algo que ha sido bien escandaloso en nuestro país es que se han pedido varios préstamos destinados a fondos del presupuesto del Estado para supuestamente combatir el coronavirus, una cantidad exagerada de dinero. En Honduras tenemos el mayor presupuesto de Centroamérica, sumando aún así el total del resto de países de Centroamérica. Y aquí es constante, bueno, el día de ayer también se denunciaron que el personal de salud no tiene las condiciones básicas para enfrentar esta pandemia en el momento en que llegue, digamos, el momento del pico, de los picos más altos en el desenvolverse de la misma. Entonces, para nosotros sí volver a denunciar la corrupción tan fuerte, donde vemos que los militares sí tienen equipos de bioseguridad, que tienen también albergues especiales para los militares, y los albergues que se han preparado para la mayor parte de población son totalmente inadecuados. Aquí la gente decía que parecían una especie de campos de concentración, y es así, ¿verdad? Unas condiciones infrahumanas en las que quieren, aparte, mezclar personas que sospechosas con personas enfermas. Eso, digamos, son de las principales medidas que se ha tomado, pero decir que no hay frente a esta dirección personas capacitadas del sistema de salud, y eso muestra una gran deficiencia en el manejo de la crisis. Se ha estado utilizando las cadenas nacionales, que son por lo menos una vez al día, para básicamente hacer campaña política. Se dice que se han destinado también fondos para dar alimentos a la población, que no están llegando, que son politizados, que son entregados de acuerdo a su afinidad política. Recientemente se emitió un decreto sobre el manejo de la tierra y sobre el uso de tierras estatales, y eso preocupa porque se entiende que se va a dar para los grandes industriales y no para las poblaciones necesitadas hoy sin tierra, que es una cantidad bastante importante personas que están reclamando tierra para vivir, para cultivar y para poder garantizar la vida. Bien, y bueno, desde el COPIN, una organización que trabaja mucho con las comunidades, que es una organización de comunidades indígenas, populares, campesinas, ¿cuáles son las principales exigencias desde esas comunidades? ¿Cuáles son los problemas que están viviendo ahora en medio de esa pandemia? ¿Cuál es la situación allá? Sí, bueno, decirles que bueno, el principal problema bastante sentido es la agudización del empobrecimiento histórico de las comunidades indígenas y campesinas, especialmente el limitar la circulación de las personas ha producido un desabastecimiento pues muy fuerte de alimentos, y por tanto mucha preocupación de cómo garantizar la vida. Nosotros tenemos una consigna de que la única manera de enfrentar esta pandemia frente a un sistema incapaz, frente a un sistema de salud que ha sido históricamente saqueado. Bueno, por eso nos estuvimos movilizando hace 2 años en la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, porque se entiende que la salud es un derecho fundamental y hoy queda más evidenciado que nunca. Nuestra consigna ha sido prevenir. Para prevenir, las comunidades en su mayoría han hecho control de entrada y salida de personas de manera autónoma, fuera de, digamos, del control de la policía. Sin embargo, se han hecho anuncios de que las personas que estén bloqueando las calles de entrada y salida pues van a ser desalojadas de manera violenta, como es de costumbre este gobierno. Entonces, eso es verdaderamente indigno. Desde la solidaridad, desde la colectividad, poder enfrentar eso. Hay muchas comunidades que son productoras de los granos básicos en Honduras, y entonces el poder compartir con las otras comunidades que por el tema de la inaccesibilidad del agua, pues no
pueden producir alimentos y no tienen realmente qué comer. Esas, digamos, de las principales preocupaciones en nuestras exigencias está que se apruebe un salvoconducto de circulación para pues un equipo muy restringido de personas y poder garantizar el abastecimiento de alimentos a través de la ayuda humanitaria. Pero también es que al frente de esta crisis de salud esté un equipo técnico especializado, conducido entre ellos por el Colegio Médico de Honduras, que pueda dar confiabilidad a la población, que pueda tener unas capacidades técnicas que hasta el momento no vemos en el personal de salud. También otra exigencia reiterada que hemos tenido es la auditoría de los fondos que se han solicitado, ya que son cantidades exageradas. Honduras incluso se ha endeudado con el FMI para poder, bueno, alivianar obviamente la crisis no solo sanitaria, sino que económica, política que tenemos en nuestro país, pero esos fondos no están llegando a las necesidades de la población. Así que auditar los fondos por personal creíble que forme parte de las organizaciones sociales, de la sociedad civil hondureña, pues es otra de nuestras demandas principales. Bueno, esa, digamos, obviamente la no militarización de la sociedad, nosotros creemos que hay organizaciones, que hay personas que pueden tener una capacidad de brindar alimento incluso de manera local, sin generar focos de infección, pero que no sea el ejército quien vuelva a estar otra vez en las calles controlando esta situación. Decir que aquí ha habido represiones, sobre todo en el sur de Honduras, incluso hubo el asesinato de una lideresa de la tierra por parte de una empresa de seguridad privada, de una empresa azucarera, y bueno, esas que se puedan seguir repitiendo estas violaciones de derechos humanos en Honduras también es de nuestras preocupaciones. Entonces, por tanto, esas, digamos, son de las demandas más importantes que no solo como COPIN, sino que en una plataforma de movimientos sociales y populares hemos tratado de mantener y vamos a seguir sosteniendo durante toda esta crisis. Bien. Y bueno, varios países de la región pues han sufrido el mismo saqueo del sistema de salud pública, pero varios de esos países han pedido, por ejemplo, a Cuba, a China, ayuda en esa situación, dado a que están prestando servicios no solo de equipos, pero de personal y todo eso. ¿Y qué es la postura de Honduras frente a eso? Bueno, decir que por supuesto nosotras vemos con mucha admiración la participación de los médicos y médicas cubanas, de su solidaridad. Aquí particularmente había existía una colaboración médica entre Honduras y Cuba que fue suspendida en el marco de obviamente este gobierno de Juan Orlando Hernández, que nos entristece bastante. Creemos, bueno, y lo han expresado el Colegio Médico de Honduras, que sí hay suficientes médicos de nuestro país que en estos momentos pueden brindar una labor, sin embargo están en gran parte desempleados y desempleadas. Para las comunidades, obviamente, digamos, el significado de las brigadas médicas cubanas, obviamente la confianza que irradian es algo bastante fuerte. Incluso comunidades en particular han tratado de hacer solicitudes directas como de comunidad al gobierno cubano para que lleguen médicos, no solo eso, sino también la compra del interferón, que pues ha sido reconocido por su capacidad para pues atender a pacientes con esta enfermedad en su etapa temprana. Y hasta ahora el gobierno de Honduras no ha hecho, digamos, esa petición formal y lastimosamente atraviesa por una relación entre gobiernos. Y bueno, nuestro gobierno eso, digamos, no lo ve con buenos ojos. Incluso en medio de esta crisis ha sido utilizado como punta de lanza
de los ataques a los países que no tienen estos proyectos de derecha, dictatoriales, incluso a Venezuela en particular. Ha estado en esta crisis sacando comunicados de que quiere que se garantice la democracia. Y nosotros, ¿de qué democracia están hablando si nosotros tenemos 11 años de proyectos dictatoriales? Pero decir que creo que un poco se ven entre la espada y la pared también como gobierno, porque sabemos que ahí hay un potencial médico, hay un potencial de equipos, hay un potencial de medicamentos que idealmente Honduras debe adquirirlos y que también es parte de las demandas sociales que hay aquí. Sin embargo, se han resistido no solo a comprar esos insumos, sino que incluso a no dotar del equipamiento necesario en general al personal de salud. That's all we have time for. Thank you for watching People's Dispatch. Bien cantar que vamos a triunfar, avanza ya bandera.